Adelante, María Fernanda. Muy buenas tardes, soy María Fernanda Barrera, administradora de acondicionamiento físico de Compensar, y hoy los estaré acompañando para conversar acerca de un tema apasionante, la actividad física en nuestra vida diaria. Así que en nombre propio y en nombre de Compensar, les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento con nosotros en este Facebook Live con un invitado muy especial, Giovanni Bautista, para hablar del fitness como moda o estilo. ¿Ustedes qué piensan? Giovanni cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria fitness. Es experto en gestionamiento técnico del fitness grupal, master trainer y presentador para Latinoamérica de Les Mills en programas certificados internacionalmente. También fue cinturón negro, taekwondo, segundo dan y 4 veces campeón nacional de la categoría mosca en taekwondo en Colombia. Bueno, Giovanni, un cordial saludo y una bienvenida a esta tu familia Compensar. ¿Cómo estás? Súper bien, María Fernanda. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás tú? Bueno, excelente. Dichosa de tenerte hoy en nuestras redes, por supuesto, para escucharte y aprender mucho de ti. En Compensar, todos los días nos inspiramos con personalidades como tú para atender con calidad y compromiso a los más de 233 mil usuarios que participan en nuestras actividades y que se ejercitan para tener una vida mucho más saludable. Es por eso que hoy abrimos este espacio para conversar y por supuesto, para aprender. Para comenzar, Giovanni, cuéntanos para ti qué es el fitness. Bueno, digamos que no voy a indicar una o a decir una definición exacta, sino para mí el fitness es simplemente salud, ¿ok? Es un estado de salud. No, digamos que el fitness a lo largo del tiempo se confunde un poco y viaja hacia los gimnasios como si fuera un área o específica de entrenamiento en los gimnasios. Pero en realidad es bienestar, es salud, eso es fitness. Es tener una condición física adecuada, probablemente, pero en realidad para mí en este instante de mi vida y de mi carrera simplemente lo puedo definir como bienestar. Para mí es eso. Bien, Giovanni, ¿tú qué crees? ¿Que el fitness es una práctica por moda o es un estilo de vida? Teniendo en cuenta este concepto, he entendido un poco, como nos lo mencionas, hacia el bienestar y no quizás hacia ese modelamiento perfecto del cuerpo. Bueno, es que para bien, muchos de los objetivos de las personas están puestos en los objetivos netamente físicos o meramente físicos, y al viajar hacia allá, pues de pronto se confunde como una moda, etcétera, etcétera. Y obviamente vienen muchos programas que cuando llegan, llamémoslo mercado, pues se vuelven una moda, una práctica de moda. Pero los que amamos hacer ejercicio, los que amamos ejercitarnos, los que amamos de verdad hacer lo que fuimos creados, que el cuerpo fue creado para moverse, pues obviamente ya deja de ser una moda, sino deja de ser nuestro estilo de vida. Es algo que a uno, que cuando uno se levanta, uno sabe que hay que moverse. De hecho, yo sé que muchos me entienden, o muchos de los que hacen ejercicio me entienden, que cuando pasan 2-3 días y no han hecho ejercicio es como,
Necesito ir a hacer algo. Entonces, para mí, sí, la definición es fácil. De pronto, me encanta saber que muchos lo inician por moda, pero lo que más me encanta es que después de transformarlo en una moda, de verdad se transforme en lo que nosotros queremos, que es un estilo de vida. Ahí está el gran cambio. Entonces, podría decir que es eso. Bueno, Giovanni, sabemos que has sido un apasionado de las artes marciales. En la presentación, mejor dicho, muchos, muchos reconocimientos en este ámbito. Y sabemos que empezaste esta vida deportiva desde muy niño. Cuéntanos cómo inició y qué influyó en tu vida deportiva hoy, en lo que has llegado a hacer y en todos los reconocimientos que has logrado. Pues, la verdad, para mí es una historia muy bonita porque fueron unos cumpleaños, tenía 8 años, y de cumpleaños me dieron la inscripción a una escuela de artes marciales y pues mi hermana y mi mamá creo que le pegaron a lo que era. O sea, para mí fue el mejor regalo. En ese instante no sabía que se iba a convertir en mi carrera. Yo sabía que era mi pasión porque de verdad que me levantaba con ganas de hacerlo. Y ahora puedo decir con orgullo que convertí mi pasión en mi carrera. También te cuento que cuando fui creciendo, a lo largo de esto, mi papá una vez me dijo, mijo, ¿y usted sí se va a ganar la vida dando puños y patadas? Y yo, oh, por Dios, temblé. Pero hoy cuando veo hacia atrás, no sabía o no me había dado cuenta que esto sí podría ser, podría generar tanto, no solo económicamente, digámoslo así, porque obviamente tengo que vivir de eso, sino emocionalmente me llena por completo. Y hoy por hoy le puedo decir a la gente sí, y ojalá mi papá estuviera vivo para decirle sí, se puede vivir de esto, se puede vivir de una pasión o de esta pasión. Ya, logré encontrar el camino y así fue. Empecé desde verdad 8 años haciendo esta cosa y no he parado. No he sabido que sea un día de no tirar un puño o una patada, porque casi siempre estoy haciendo eso. Bueno, y creo que lo más bonito de esto es cómo nosotros desde nuestra profesión logramos transmitir y llevar bienestar a nuestros usuarios, ¿no? Y siento que esa es como la misión cumplida de poder transmitir salud y bienestar. Sí, la verdad sí. Mira, de las cosas más bonitas que le pueden pasar a uno es aportar algo positivo a las personas, hacer un cambio positivo, pequeño o grande, pero es positivo. Pequeño me refiero a cuando te encuentras con alguien y te dice, gracias a ti empecé a hacer ejercicio, listo, ya, gané. Grande es cuando gracias a ti cambié mi vida. De hecho, me encuentro con muchos entrenadores que me siento hoy por hoy orgulloso, que trabajan para cadenas muy importantes, no en nuestro país, pero me siento orgulloso cuando me escriben correos o me mandan mensajes y me dicen, si no hubiese sido por ese salto, yo no hubiera cambiado la vida como hoy por hoy es mi vida. Entonces, digamos que ese impacto que uno llega a tener, o de hecho siempre me lo pregunto, a veces me lo pregunto, ¿cómo hago para inspirar a otras personas a que hagan esto que a mí con pasión o toda la vida lo he hecho con pasión? Y cuando ellos me escriben, cuando me dan esos pequeños mensajes, digo, listo, la logré. La logré, esa es como mi mejor recompensa, es una nota escuchar eso. Súper, Giovanni. Bueno, Giovanni, sabemos que eres especialista en muchas clases grupales, en muchas tendencias que hoy están en el mercado fitness. Cuéntanos para ti, o cuéntanos un poco, ¿qué son las clases grupales y cuáles son sus beneficios? Bueno, digamos que existe algo que no es indiferente y que todo el mundo sabe que voy a hablar de la industria del fitness un poco porque pues es, a ver qué te cuento, es a lo que a lo largo de estos 12, 15 años he estado trabajando. Una de las partes más importantes para la industria del fitness es poder manipular o movilizar mucha gente. Entonces digamos que una clase grupal o un profesor o un entrenador de clases grupales tiene un papel o un rol muy, muy importante, es definitivo. Poder mover tantas personas, hacer que se ejerciten y que se ejerciten con seguridad. Entonces, si a uno le preguntan qué es una clase grupal, pues obviamente uno podría decir, no, es el efecto multiplicador donde muchas personas pueden hacer ejercicio. Pero para mí esto es arte, para mí es arte, que una persona de esta se pare y pueda lograr
motivar, contagiar y lograr inspirar a otros, moviendo a toda esta cantidad de gente, para mí sigue siendo, no es simplemente una clase. Eso es mi concepto, ¿no? Pero naturalmente es tener la capacidad de movilizar un montón de gente. Ahora, a lo largo de los años han venido muchísimos programas, demasiados programas. Yo me acuerdo cuando yo empecé, el bajo impacto era lo que evocaba en ese momento. Ahora, a lo largo de esto, cuando veo o cuando hemos tenido la posibilidad de salir y veo que hay un montón de cosas que son totalmente contrarias a por lo cual empezamos, pero pues también tienen, digamos que también tienen su público y su canal. No quiere decir que sea para todo el mundo, pero sí tienen un canal específico. Ejemplo, hoy por hoy, donde el HIIT se convierte o la alta intensidad se convierte no en una tendencia, o sí, digamos que IRSA lo dice como la tendencia número uno. Uh-huh. Las clases grupales están en el segundo lugar en el mundo, después de que eran lo último, donde los wearables o el yoga estaba por encima. Hoy por hoy nosotros somos los segundos como tendencia. El HIIT sí sigue siendo tendencia en el mundo. Y pues esto me impacta porque ha cambiado una cosa tremenda. De hecho, la forma como ahora la gente se entrena es totalmente diferente. Es un público diferente. Ustedes ya saben que existe una nueva generación, la generación activa, que es la última después de los millennials. Y esta generación consume demasiado y consume estas cosas. Entonces, ese es el punto al que ahora, después de a lo largo del tiempo, es al que uno concluye. Sí, va avanzando a pasos agigantados, va haciendo unos cambios. De hecho, los entrenadores ahora tienen unas habilidades totalmente diferentes. Antes era solo subirse, sonreír, y etcétera, etcétera, motivar, pero ahora son totalmente diferentes. Ahora van por encima de eso. Ahora casi que son Instagrammers, casi que son tienen muchas otras habilidades que hacen que puedan no solo comunicarse a la gente que pueda tocar en el instante, sino hicieron algo mágico y fue que sacaron las clases grupales de esas cuatro paredes o del lugar donde se dicta. Lo sacaron, ellos rompieron, o esta generación activa rompió ese esquema y ahora una clase puede llegar de aquí a la China en el mismo instante. Y eso me parece increíble. O sea, como que digo, hemos traspasado fronteras. Por completo. Hemos traspasado fronteras. De hecho, te voy a contar una anécdota. A veces soy más conocido fuera del país que en mi país. Es muy chistoso. Me ha pasado. Llego y, eres tú. Y yo, ve, mamá, estoy triunfando, lo único que puedo decir. Claro que sí. Giovanni, en dos palabras, descríbenos cómo ha sido la experiencia de practicar clases grupales para ti. En dos palabras. Uy, Dios mío. La pones dura porque es que me ha regalado muchas cosas, pero para mí en realidad es la máquina de mis sueños. Así de sencillo. Es la máquina de mis sueños. El fitness me ha traído muchos regalos en mi vida, demasiados regalos. O sea, a veces digo, creo que Dios me quiere mucho porque no pensé que me trajera tantos regalos. O sea, cuando me subo a un avión, cuando tengo que ir a otro lugar y poder hacer una cosa de estas y saber que soy un colombiano tal cual, carne y hueso, normal, y que lo puedo hacer y representar a mi país, para mí eso es un total orgullo y con mucho honor. Entonces, para mí es la máquina de mis sueños. Yo he podido hacer con esto una cantidad de cosas impresionantes. No solo moverme mucho de mi país, sino poder abordar unos públicos que no sabía que podía abordar. Haber podido, digamos que codearme con unos entrenadores que uno los ve aquí y dice, uy, wow. O de hecho los ve en YouTube y, uy, wow. Pero eso ha sido como el mejor regalo que me han dado. Y por eso te digo que para mí es la máquina de mis sueños. Y la máquina de sueños de muchos de nosotros. Sí, así bueno, es. Giovanni, muchos de los usuarios que están con nosotros conectados, pues vienen con nosotros entrenando en todas nuestras sedes y, por supuesto, en todo el portafolio que hemos dispuesto desde Compensar. Pero quizás hay algunos usuarios que todavía no se han involucrado en todo este tema de las clases grupales, de poder acceder a diferentes programas de actividad física.
¿Tú qué les recomiendas quizás a esos que están como un poco temerosos, como un poco perezosos en muchas oportunidades de no vincularse e involucrarse en estos programas de actividad física? ¿Qué invitación le haríamos y también un poco qué recomendaciones son importantes tener en cuenta para involucrarse en diferentes programas de actividad física y de clases grupales? Bueno, digamos que voy a empezar por las recomendaciones. Tal vez cuando uno empieza o va a un gimnasio o tiene algún contacto para empezar a hacer ejercicio, tiene muchísimas dudas. Uno entra como cuando llega uno a un matrimonio donde no conoce a nadie, uno entra muy tímido, obviamente, porque no sabes qué puede pasar. No sabes qué puede llegar a pasar. Pero mi recomendación ahí es donde empieza la recomendación, y es: hay que empezar de forma inteligente, de forma pausada, conocer, leer un poco, investigar qué programas hay, porque hay muchos. Uno ve la parrilla de un gimnasio y de hecho hay nombres que son como, ah, ¿qué es esta cosa? Que son nombres que no son comunes para las personas que no hacen ejercicio normalmente. De hecho, he escuchado nombres que hasta, bueno, ahora que está tan de moda ponerle a las clases nombres en inglés también, es como, ¿y qué es eso? Pero es saber, conocer, preguntar, porque resulta que uno al final quiere vencer, o aparte de hacer ejercicio, es consumir una necesidad emocional. Yo lo digo por mí. Mi necesidad emocional es alta energía, y muy rara vez, o casi ninguna vez, me van a ver haciendo una clase de yoga o pilates, no porque sea un mal programa. No, es muy chévere. Es simplemente porque yo no me voy a sentir cómodo. Pero si me vas a poner a brincar, a saltar, a no sé qué, seguramente allá voy a estar, porque mi necesidad emocional es esa. Entonces, la primera recomendación es: hay que saber qué es lo que a uno le gusta. Si usted es una persona alegre, seguramente una clase de rumba, de baile, obviamente lo va a enganchar. Si usted es una persona desafiante y entra, obviamente una clase de bicicleta lo va a enganchar. Si usted es una persona un poco más tranquila, cauta, obviamente empezar por programas más calmados lo va a enganchar. Esa es como mi primera recomendación. Y bueno, las demás recomendaciones físicas que hay que tener, como su agua, su no sé qué, hágale caso al profesor, tome las opciones, pero por ahora es descubrir qué le gusta. Porque resulta que cuando uno termina una clase y no solo está pensando en los beneficios físicos que le pueda dar la clase, sino en los beneficios emocionales, adivinen qué pasa. Pues uno repite porque uno se siente bien, y los beneficios físicos van a venir por sí solos, porque a uno algo que le gustó lo va a repetir, etcétera, etcétera. Digamos que esas serían como de las recomendaciones. Hay que descubrir a uno qué le gusta, y si lo ofrece la parrilla, y pum, para adelante. Ahora, la otra cosa que le puedo decir es que por qué yo recomiendo las clases grupales, por una cosa. Se llama el efecto multiplicador. Es, yo creo que todo el mundo lo ha vivido cuando entra a una clase. La energía que se siente en grupo es realmente motivante. Si una persona grita de emoción en clase, seguramente uno se contagia y grita. Y así pasa. Entonces yo le diría: déjese contagiar, hágalo. Se va a dar cuenta que uno llega y después de que, o sea, a mí me da risa cuando veo una señora y grita sola y los demás no se ríen, la acompañan, y dicen, pues nada, o sea. Entonces al final no solo haces ejercicio, estás viviendo una experiencia, al final emocionalmente sales feliz, al final te regalaste un montón de vida, porque así pasa, o sea. Al final conociste gente, al final no solo quemaste calorías, que es por donde todo el mundo se va. Yo siempre he dicho que los beneficios físicos vienen con la constancia de algo que a uno le gusta. Entonces, al final se regaló una cantidad de cosas que, si uno suma, eso da más que quedarse sentado viendo televisión. O sea, eso le diría yo a una persona. Súper de acuerdo, yo creo que resumimos en dos palabras, ¿no? Inspirar. Nosotros desde la actividad física inspiramos y logramos transmitir esa alegría y esas ganas de querer involucrarse en la actividad física. Así es. Bueno, Giovanni, vamos a invitar a nuestros usuarios que están conectados en este Facebook Live para que nos vayan dejando sus preguntas. Qué bien. Nosotros estamos súper atentos a poder recibirlas y, por supuesto, a poder responderlas con nuestro invitado Giovanni. Ya tenemos una de nuestras preguntas, nos pregunta Diego Vázquez. En esta realidad en la que hoy hemos vivido,
Y que todos los negocios nos ha tocado reinventarnos y en todas las empresas que manejamos temas de actividad física y fitness, nos hemos tenido que reinventar en sus productos y en sus servicios. ¿Cómo crees que se debe innovar en este mercado del fitness? Mira, Pérez Oralero, él es asesor para grandes cadenas, es un español. Decía que ya es un hecho que la tecnología está atravesando fronteras. Ya es un hecho, ya no hay nada que hacer. Es algo que utilizar esta pantalla, así como lo estamos haciendo nosotros, hace parte de que el fitness trascendió. Antes se creía que no se podía hacer. Y antes, cuando solo el 15% de la población mundial consumía una app o consumía videos para hacer ejercicio, hoy se cambió. Hoy todo el mundo se volca a hacer esto. Y este es un primer paso. Ahora, obviamente, en este momento hay mucho consumo a través de esta pantalla porque se dieron cuenta que se podía hacer. De hecho, me impresiona los cambios que han hecho muchos. O sea, me impresiona saber que ahora los entrenadores casi que andan con un estudio en su maleta. Cuando me refiero a estudio, luces, no sé qué, etcétera, etcétera. Porque quieren ofrecer también una experiencia a través de esta pantalla. Ese es como uno de los primeros pasos que por donde hay que hacerle. Ahora, ¿qué pasa? Después de la pandemia va a pasar algo y es que esto no se va a ir. No se va a ir, me refiero a este cambio que hicimos nosotros. Esto va a continuar y las personas que consumen lo que nosotros hacemos, el ejercicio, no solo van a ir al gimnasio, también van a exigir una respuesta muy rápida. Y ahí es donde el consumo del ejercicio a través de pantallas o de apps o de webs va a continuar simplemente por la respuesta inmediata que ahora se da. De hecho, ahora hay algo que no se había estudiado y que se empezó a ver. Los entrenadores empezaron a ser parte del negocio consumiendo la torta. Cuando me refiero a la torta era que, a ver, estaban los gimnasios gigantes tradicionales, los en salud, luego estaban por acá los, ¿cómo se llaman?, los estudios, y todos consumían en su medida. Pero ahora los entrenadores también saben que empezaron a jugar ahí un papel, porque no necesitan tener un estudio, no necesitan invertir en muros, no necesitan invertir en nada, simplemente empezar a consumir. Esto nos va a cambiar la manera como nosotros vemos, como vemos actualmente el consumo del fitness. Y va a cambiar, y bueno, va a cambiar, no, ya cambió gracias a esto y va a ser algo que va a continuar. Entonces salen cosas como los canales on demand, donde la gente puede entrar y pagar X cantidad, $10, $7, $14, y bueno, y empezar a consumir. Así es. Así es. Bueno, Giovanni, tenemos otra pregunta de Gustavo Muñoz Ramos. Sí. Nos dice, ¿qué opinas del futuro fitness actualmente? Vemos la aparición y desaparición progresiva de tendencias. ¿Qué crees que viene más adelante? Bueno, esto es lo que yo les hablaba. Esto es algo que no es muy predecible para nosotros, pero sí hay unos cambios muy, muy radicales. Los voy a nombrar. En este momento el HIIT es tendencia, pero ya se sabe que está teniendo un crecimiento muy importante todo lo que tiene que ver con mente y cuerpo. No se me haría extraño que en unos años este fuera el futuro del fitness. ¿Y por qué tiene ese crecimiento? Porque la vida actual de una persona lleva una velocidad tremenda. 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 Y hay que buscar espacio simplemente para decir, hey, alto, stop, estoy vivo, quiero estar tranquilo. Las personas llevan unas cargas unas cargas de competencia. En cualquier empresa siempre te están diciendo más, mejor, y siempre da el 100%. Esas cargas no son fáciles de llevar y el fitness puede apoyar ahí a través de todos los programas de mente y cuerpo. Entonces pueden haber unos cambios que a mí no se me haría extraño que en unos años este fuera un gran cambio, como el que tuvimos de pasar del impacto a del no impacto a esta explosión de impacto que a algunos les cuesta el cambio, pues hay que aceptarlo, es donde estamos nosotros ahora parados. Creería que esto funcionaría así. Así es. Bueno, Connie Vanegas nos pregunta,
Giovanni, ¿cómo ves el futuro de las clases virtuales? Bueno, hace poco estaba viendo que el CEO de Les Mills acabó de crear el Netflix. Bueno, hace poco no, ya venían con esto. Lo que pasa es que el proyecto no había explotado y el COVID hizo que explotara. Pero Les Mills On Demand es una plataforma y impactan demasiadas personas. Demasiadas personas a través de una plataforma. Entonces, las clases virtuales o las clases grupales a través de una pantalla se convirtieron en este momento en una competencia, pero una competencia que para mí es de la siguiente manera: no es solo pararse enfrente a la pantalla y dictar la clase. No, es qué audio tienes, cómo se ve tu cámara, cuál es el espacio que tú haces para que El se escuche el ambiente ambiente. que ¿Ves? generas. Es crear una nueva experiencia a través de esta pantalla. Ya, no es simplemente pararse a hacer el ejercicio, no es simplemente decir adelante, atrás, esto sirve para esto. No, esto cambió. Y hay industrias que ya, ustedes véanlo y síganlo. De hecho, dan pruebas gratis. Les Mills On Demand es una cosa que uno dice, wow, uno prende el televisor o lo conecta, perdón. Y es impresionante lo que hacen, es impresionante, ya llevan mucho tiempo por encima. Y ese es el futuro que va a pasar. No solo la gente no solo va a consumir la experiencia de hacer ejercicio, sino también lo que está pasando allá. Si el audio no funciona, si el internet no funciona, pues la experiencia se dañó. Y hacia allá va a viajar esta experiencia. No solo poner la cámara, va a ser el desafío. Es lo que les digo. Van a tener que vender una experiencia a través de esta pantalla. De acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta de Jenny Díaz Hernández. ¿Cómo ves la actividad física en Colombia comparada con otros países? Oh, Dios mío, me hiciste una pregunta ¡Wow! que ¡Sí! me la. Mira, te voy a contestar con honestidad. Tal vez digo con honestidad porque yo he tenido la posibilidad de estar en los dos mundos y cada vez que llego a mi país me siento súper extraño. Me siento súper extraño porque va a otra velocidad diferente. ¿Sí? Va a una velocidad diferente. Sí, digamos que me haces una gran pregunta porque toda mi vida he batallado con eso. Toda mi vida. Por el hecho de trabajar para una compañía internacional, pues obviamente todo lo que me llega está a otra velocidad diferente a la que se aterriza aquí en mi país. Entonces, mientras pasan unas cosas allá, aquí apenas vamos adaptando al Empezando. cambio, sí, entonces siempre es una velocidad totalmente diferente. Entonces yo me sentía mal siempre por eso, porque decía, claro, yo veía unas nuevas cosas y yo ya quería que estuvieran acá. Te voy a poner un ejemplo, hace 8 años tuve la oportunidad de estar en Brasil y tomamos una serie de capacitaciones, obviamente eran de alta intensidad y se llama actualmente GRID, hace 8 años y hasta el año pasado logré colocarla en mi país. Hace 8 años. Imagínate la velocidad con que van algunos otros países. Hasta hace 2 años yo logré hacer que otros pensaran y bueno, mire, esto es así, tranquilo, no va a pasar nada. Para mí fue todo un desafío. De hecho, ahora andaba en un desafío diferente que era cómo hacer hit encima de una bicicleta para otras industrias en otros países. Ya. Aquí todavía creo que falta tiempo para que eso pase. Entonces, si me preguntas, sí, andamos un poco atrás, no por nada. Lo que pasa es que los cambios no son fáciles de aceptar. Mientras tú ya aprendes algo, ya hay un cambio y hay que desaprender y volver a hacerlo. Y vienen un montón de dudas, de nervios. Yo, por el contrario, digo, yo sí no he sido nervioso con eso, como que abrazo el cambio. A veces me cuesta porque no puedo ir a la velocidad de los otros. O la gente lograr traerlo a la velocidad mía, entonces sí me ha costado, pero sí, más o menos eso es lo que creo. Sí, hay que me encantaría poder ajustar la velocidad un poco más rápido porque se podrían hacer cosas como mucho más impactantes. De acuerdo, Giovanni. Sí. Bueno, Giovanni, nosotros por ahí, un pajarito me contó que estás próximo a irte a otro país a trabajar, que
tienes la oportunidad hoy de irte de nuestro amado país, Colombia. Bueno, cuéntanos un poquito qué vas a ir a hacer y cuál va a ser la experiencia que vas a desarrollar allá. Bueno, a ver, les cuento. Resulta que duré trabajando para Les Mills Internacional aquí en Colombia 12 años, pero administraba Perú, Panamá y Ecuador. Obviamente, al tener la oportunidad de trabajar para una empresa internacional, pues se hacen muchos contactos, demasiados contactos. Y hace un tiempo me habían hecho esa propuesta de irme a vivir a Hong Kong. Voy, en realidad me voy a vivir a Hong Kong. Voy a vivir a Hong Kong. Hacer lo mismo que hago acá. Hacer lo mismo que hago acá, que es enseñar todas estas cosas. Y pues justo en esta pandemia recibí una llamada una noche, tarde, muy tarde, porque ellos sí estaban despiertos, pero yo estaba aquí. Claro. Y me dijeron, hay un espacio, esto es lo que hay que hacer. Head coach podría ser de las cosas que, pues, que a mí me gusta hacer. Me hicieron toda la propuesta, colgaron, no pude dormir. Escribí al otro día, escribí que me dieran una semana para tomar la decisión, porque era un cambio radical, ¿no? De Colombia para Hong Kong, al otro lado del mundo, eso es una locura. Además, les soy sincero, creo que en mi país he hecho muchas cosas y muchas cosas bonitas. O sea, he podido impactar a muchas otras personas a lo largo de mi carrera. Entonces, lo pensé una semana y dije, ok, listo, quiero cambiar también la manera de lo que estoy haciendo y evolucionar un poco más, porque a veces me vienen nuevos desafíos y los quiero aprovechar. Creo que, por eso te decía que es la máquina de los sueños. Entonces, justo en el COVID, que le den trabajo en otro lado del mundo, y yo decía, pero ¿cómo es? Todavía no puedo dejar, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo. Usted simplemente diga sí y ya estoy, ya tengo visa de trabajo, todo, estoy esperando la fecha de viaje y pues ahora estaré, como dijo un amigo, ya sembré una semilla, ahora hay que ir a sembrarla a otro lugar y allá estaré. Así es. Eso es lo que voy a hacer. Te vas a llevar un pedacito de Colombia. No, me voy a, ya me han hecho algunas despedidas y la verdad es, no es tan fácil el tema. Lo que sí les puedo decir es que ahora me siento mucho más preparado. Es que me hicieron la propuesta hace unos años y ahora me siento mucho más preparado. O sea, siento que viajo con mayor confianza, que ya sé lo que quiero hacer. Hace unos años era como, sí, no estaba seguro. Además, había muchas cosas que podía desempeñar aquí. Hoy por hoy, sí digo, sí, tengo mucha más confianza. Ya estoy, me siento fortalecido para dar un paso de estos tan grande y bueno, cambiar el arroz, los frijolitos por otras cosas. Pero bueno, de seguro va a ser una experiencia maravillosa y por Sí. supuesto llevar el nombre de Colombia y no solo de Colombia, sino también de la actividad física en alto y pues compartir en otro, con otra gente, con otro mundo, pues creo que va a ser una experiencia maravillosa para ti. De antemano, felicitaciones y pues desde nuestra familia Compensar. Auguramos grandes éxitos para ti. Gracias, gracias. Esto para Bueno, mí es, no es un cambio, es también la oportunidad de seguir impactando a otros. Giovanni, ya para ir un poco cerrando, cuéntanos o haznos una invitación a todos aquellos que hoy nos están viendo de cómo poder o cuál es la importancia de hacer actividad física y más en este momento de pandemia. Mira, hay tres cosas importantes. La primera es que es necesario. He estado viendo unos artículos donde ponen la importancia de hacer ejercicio, de mover el cuerpo, al mismo nivel de lavarse las manos y de mantener la distancia de las otras personas Distanciamiento. o, exacto, usar el tapabocas, al mismo nivel. Y la ponen por una razón. Porque obviamente nos fortalecemos, porque obviamente nos hacemos un poco más fuertes, pues nuestras defensas se levantan, las mejor. Es la primera, pero la segunda también es nuestra salud física y mental, o sea, por eso la ponen al mismo nivel. La industria del fitness, de hecho, IRSA sacó un artículo donde lo pone a ese nivel. Lo pone porque cree que la salud mental de las personas y obviamente fortalecernos
es igual de importante. Por eso yo sí les digo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. De hecho, yo soy uno de los que apoya la apertura de los gimnasios, aunque obviamente sé que, bueno, yo la verdad no sé cómo sean los protocolos de seguridad, pero sé que esto va a ser como simplemente menos estrés para las personas en lo que estamos viviendo día a día. También IRSA dice, hicieron junto con una empresa que se llama MXM 50,000 pruebas para mostrar que era seguro volver al gimnasio. Yo cuando la leí no la creía, yo, oh, wow, ¿cómo es esto? Obviamente, vuelvo y te repito, no conozco los protocolos para eso, pero ellos hacían las pruebas y se iban dando cuenta que en la actividad, manteniendo el distanciamiento, no había tal riesgo o tan alto riesgo de contagio. Entonces, al final es hacer ejercicio, hacer deporte, mover el cuerpo, hay que ponerlo a la par o al mismo nivel de lavarse las manos, de usar el tapabocas, de mantener el distanciamiento, por salud, solo por eso. Y también por bienestar, porque tiene sí. muchos beneficios a nivel inmunológico, porque... Exacto. Porque genera paz mental, equilibrio, y todos estos aspectos pues son muy importantes en la cotidianidad. Así como haces el paralelo un poco a lavarse las manos todos los días, hay que hacer actividad física sí. todos los días. Giovanni, mil gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición, por acompañarnos un ratico y abrirnos un pedacito de tu vida a esta familia Compensar. Y por supuesto, un agradecimiento a todos nuestros usuarios que hoy nos acompañaron en este Facebook Live. Nos despedimos. No sé, Giovanni, si quieres de pronto intervenir, darnos un sí. saludo. Ya para obvio cerrar. Que sí, obvio. Bueno, primero a ustedes, a Compensar, darles 1,000,000 de agradecimientos por esta oportunidad, por darme la oportunidad de pararme hoy acá y poder hablar, bueno, les digo con algo de nostalgia porque sí me voy del país, pero para mí es la mejor oportunidad, así sea desde acá, tal vez alguno se dejó contagiar de mí y seguramente haga un cambio completo y haya podido convencerlo de que esto, o los que están estudiando, los que están en camino a ser entrenadores, o les quiero decir que no existe límite en este mundo y a los que simplemente quieren hacer ejercicio, hey, es la mejor inversión de la vida. O sea, no hay nada más que hacer. Entonces, a ustedes gracias, a los que se conectaron, muchísimas gracias porque son los que nos empoderan y los que nos dan aliento para seguir haciendo esto que hacemos. Y pues nada, les mando un gran abrazo. Después desde el otro lado del mundo, pero así va a ser. Claro que sí. Además que hoy la tecnología nos permite estar conectados. Muy seguramente tendremos Exacto. una nueva oportunidad para vernos y por supuesto para ver cómo te va en esa nueva experiencia. Seguro que sí. Y a ti, ¿no? Gracias. No, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros usuarios que se conectaron hoy en nuestro Facebook Live. No quiero cerrar antes invitándolos a todo nuestro portafolio que hoy tenemos dispuesto para ustedes, nuestros cursos, nuestras, por supuesto, nuestras membresías de clases grupales que tenemos hoy en muchas, dispuestas en muchas clases de servicios para ustedes, para que los disfrutes, para que los disfruten, perdón, para que se involucren, pero sobre todo para que lleven a sus casas un momento de bienestar, no solo a ustedes, sino también a sus familias. Agradecer, por supuesto, a Giovanni nuevamente y nos despedimos deseándoles una muy feliz tarde. Muchísimas gracias. A todos, una muy buena noche. Chao, chao. Chao, un chao. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Chao. Bye.